cultural del exorcista es algo que tomamos por sentado en estos tiempos, pero que para los 70 se trataba de algo sin comparativo alguno. La gente se desmayaba, lloraba, salía despavorida de las salas de cine, hasta vomitaba. En gran medida, los casos de posesiones y súplicas de exorcismos aumentaron tras la película cuando estos fenómenos se consideraban, pues, extintos. Gran parte de estos fenómenos de la audiencia eran reportados por Paul Avery, reportero del San Francisco Chronicle, quien investigaba a la audiencia cercana al North Point Theater el 11 de enero de 1974. Lo que Paul nunca esperó de su texto moralista sería que obtendría una respuesta bastante aterradora de parte de nada más ni nada menos que el asesino del Zodiaco. Asesino que había estado callado y sin actividad por 3 años, cuando dejó de acosar al Departamento de Investigaciones de California, quien nunca respondió por el fenómeno que se representó cuando un pastiche de sus actos aparecieron en Harry el Sucio. Pero sí, en defensa del exorcista, el 29 de enero, cuando mandó una carta, que además de contener sus enigmas de siempre, decía lo siguiente: "Vi y creo que El Exorcista es la mejor comedia satírica que he visto en mi vida". Esto marcó mucho a William Peter Blatty en una anécdota que no pudo sacarse de la cabeza a lo largo de su vida. Blatty, a pesar de haber obtenido un premio de la Academia por hacer el guión del Exorcista, nunca obtuvo el respeto que merecía, siendo omitido para la secuela de esta al lado de William Friedkin, y que le hizo sentir un repudio a su material original, que ahora era destrozado por personas quienes no veían la dinámica filosófica del bien y el mal representado en un exorcismo, y más en el factor de reutilizar a Linda Blair en una trama por demás compleja e innecesaria, con música de Ennio Morricone. El peso del exorcista también le hizo fallar cuando Blatty entregaba una obra maestra del suspenso y la comedia en 1980, llamada La Novena Configuración, que no obtuvo la taquilla esperada y además estuvo atropellada en un mar de estrenos de ese año. Por lo que, un poco cansado, Blatty consideró retomar el universo del exorcista en 1983 escribiendo Legión. También en respuesta al interés de tener otra película dentro de la franquicia que, pues, no tenían, pues, valga la redundancia, el interés de lo que el autor quería explorar, como cuando recibió una respuesta de parte de Carolco, quienes aceptaban la secuela pero que querían hacer una película sobre los gemelos satánicos de Regan McNeil. ¡Qué asco! Blatty le ofreció a William Friedkin la dirección de Legión y este en un inicio aceptó, solo para terminar saliendo del proyecto porque, bueno, Friedkin y Blatty, a pesar de ser amigos, eran bastante aguerridos respecto a las intenciones del filme. Parece como un matrimonio, si ves el detrás de cámara, siempre se están peleando. Blatty estaría defendiendo la adaptación de Legión, incluso ofreciéndosela a directores como John Carpenter, solo para terminar, pues, dirigiendo la película por su propia cuenta. La producción de Legión correría a cargo de Morgan Creek, quienes ya se habían quedado con los derechos de la franquicia, con un presupuesto de $11 millones, los cuales fueron aprovechados sin complicación alguna por 8 semanas de filmación a mediados de 1989. El problema provendría de parte del estudio 4 meses después, cuando veían desconcertados de que una película de El Exorcista, pues, no tenía un exorcismo, lo cual dejaba muy claro y de manera muy triste la intención del estudio. Desconocían el material original de Blatty, solo aceptaban el proyecto en base a su nombre y, pues, una posible nueva entrega. Esto generó un conflicto con el director, quien no tuvo otra opción más que la de alterar su película en varias secuencias que le costarían al estudio otros $4 millones adicionales, todo para tener, pues, el mentado exorcismo. El Exorcista 3 es una película bastante especial y me atrevería a decir igual de influyente que su primera entrega, quizás más. El estudio y las audiencias esperaban una película a tono con los modos del horror de finales de los años 80, como Freddy o Jason. Pero lo que aquí se presentaba era una película demasiado contenida en su violencia. Blatty dirige con calma, nunca mostrando escenas de horror violentas, con una atmósfera gradual muy, muy extraña que evoca una sensación irreal incomparable con una estadía del sueño en donde las cosas, pues, no tienen sentido natural, por lo menos dentro del pensamiento fílmico del cual hemos estado acostumbrados por años. La gente camina una y otra vez a escena de manera imposible, hay ruidos extraños en una película que casi carece de un score musical, las tomas son muy largas y en ocasiones o no corta para ver a detalle el movimiento de un personaje o corta de inmediato alterando la percepción de la audiencia y en relación con una secuencia y otra, dejando un atisbo de peligro del cual, pues, la película siempre mantiene una alerta presente. Este horror va de la mano con los temas que Blatty quiere expresar en relación con el detective Kinderman, interpretado con maestría por el siempre fascinante George C. Scott, y quien es un paso al deterioro mental del personaje que originalmente se encontraba, pues, apacible y bastante gracioso en la primera película, pero que ahora, pues, parece haber resentido la maldad del mundo que no logra comprender. Una maldad presente en los crímenes que le toca investigar, por supuesto.
que además lo van alejando de sus seres queridos y figuras religiosas que le podrían servir de consuelo, pero que además relaciona con el día al día del que no quiere formar parte. Un día racial y sin sentido agresivo, con todo mundo ciego. Kinderman se encuentra explosivo porque se ha dado cuenta de que el mundo ha dejado pasar todos los actos del mal que en otros tiempos y otras figuras pues se habrían enfrentado con mayor potencia. La mayoría del tiempo seguimos a Scott en una película que no desestima la valía de sus diálogos y encuentros filosóficos e íntegros, sea con la gente que investiga, sus amigos o hasta solas. Y por supuesto, esto llega en un momento bastante aterrador cuando encuentra al asesino del Géminis. Un asesino serial que de por sí ya lo pone entre la espada y la pared respecto a su visión de vida, pero que además no logra comprender en esta imposibilidad supernatural cuando ve el desdoble de identidad demoníaca, integrada con una gran dinámica a través de Jason Miller y Brad Dourif. El primero siendo pues, el amigo perdido, el padre Carras, que ahora pues, pensábamos que estaba muerto, pero ahora deambula entre la nada, atrapado desprovisto pues, de una salvación que cometió en la película pasada. Eso te hace pensar que qué Dios dejaría que esto pasara. Es ahora burlón y en un cuerpo maltrecho y sin sentido apoyado por la actuación y situación de la vida real que le afectaba a Jason Miller, un alcoholismo que le había quitado de la grandeza de una carrera prometedora, además de aislarlo de sus seres queridos. Esto se contraposiciona de manera grotesca con Brad Dourif, que lo pueden reconocer como la voz de Chucky, quien escupe sus diálogos, grita de manera dolorosa, llora y se regocija en este conflicto que presenta al detective en uno de los villanos más incómodos de la historia del cine y uno de mis favoritos. El Exorcista 3 pasó sin pena ni gloria, recuperó su inversión, pero pues poco se hablaba de ella, sobre todo porque las audiencias la encontraban bastante confusa y pues tampoco ayudó que la asociación de Blatty con el asesino del Zodíaco era la inspiración original, ahora resentían esta atracción por ser una de las películas favoritas de Jeffrey Dahmer, quien aparentemente se aprendía los diálogos del asesino del Géminis que recitaba enfrente de sus víctimas. Además de eso, ese mismo año se estrenaba una cochinada de película que es ¿En dónde está el exorcista? Precisamente con Linda Blair. Y pues era una diferencia de meses, lo cual como que afectó mucho como la popularidad de otra película de exorcismos. A pesar de esto, películas modernas en este tan mal llamado renacimiento del horror deben mucho del suspenso y dilemas morales que Blatty entregaba en una película y en una obra maestra del género, esas que pasan sin pena ni gloria, pero que a 30 años valdría mucho la pena testificar, incomodarse y reflexionar. No hay muchas películas como esta, mucho menos secuelas que exploran estos temas por parte de su creador, con una libertad casi extraña. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Hace poquito, a Blatty lo que le pasó fue que le quitaron mucho como el control de su película, y hace poquito salió una versión en donde recuperaban incluso el final original, el cual es bastante curioso porque sí es muy, muy diferente al final que plantea el corte de cine. Entonces es algo que se puede debatir y pues es una película muy extraña, pero es fácil de ver y fácil de encontrar, por supuesto, por si no quieren andar torrenteando. ¡Nos vemos!